Hola chicos, soy Herier, bienvenido a un episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, un like, esas cosas que ayudan mucho al algoritmo del canal. Son las 11 de la noche, perdonad que estoy un poquito cansado, llevo ya grabados como 5 o 6 vídeos hoy, más un directo, me iba a ir a acostar, pero la verdad que... O sea, me iba a ir a acostar porque estoy reventado, pero se me quitó el sueño, macho. O sea, estás en el ordenador así, ¿sabes? Te vas a la cama y estás así. ¿Qué está pasando? Pues dije, mira, voy al Isaac, me hago una runcita y me voy a dormir como un bebé, con el trabajo hecho hoy, que hemos grabado bastante y hemos hecho bastante. Vamos a jugar un mod nuevo, que lo tendréis en la descripción, en el canal de Discord, ¿vale? O sea, en mi canal de Discord, en un canal llamado Isaac Mods. Ya arreglé el link de Discord, porque creo que estaba mal. Bueno, creo no, estaba mal el link de la descripción. A algunas personas no les funcionaba, bueno, casi todos. Y era muy difícil entrar al Discord por eso, porque el enlace no funcionaba. Ya funciona bien, ¿vale? Tenéis abajo el enlace... ¿Qué sale aquí? Ya está. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué tengo esto aquí? Vale, ya está. Entra al Discord, sígueme en mis redes sociales, Discord, Twitter, Instagram, TikTok, todo, lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Que por cierto, he cambiado la descripción, la he... Vamos, minimizado al máximo. ¿Cómo se llama el mod? ¿Dónde está? Greed Mode Improved Repentance, ¿vale? Es un mod que cambia completamente el modo Greed. Lo cambia radicalmente. Cambia todas las salas, cambia los enemigos, los bosses, las recompensas, salas secretas, objetos que salen, pedestales. En el piso de Ultra Greed te pone 4 cofres dorados. En fin, un montón de cosas. Y creo que puede estar muy chulo jugarlo con yo, que nos falta únicamente Greedier con este personaje. Así que vamos a probar este nuevo modo, ¿vale? Tengo mucha curiosidad. Solo falta Greedier con este personaje, ¿vale? A ver qué tal. Por ahora nada nuevo. Estas salas igual. A ver, sala blanca. Igual. Vale, esto creo que es del mod, ¿vale? Que añade monedas de forma aleatoria en algunas salas para tener un poquito más de progresión, ¿vale? Bueno, esto también es nuevo del mod. Cambia la tienda y la hace un poquito más... ¿Cómo decirlo? Más potente, más... ¡Coño! Ya me entendéis, ¿no? Como veis, hay un trinket. La bombilla, chaval. La bombilla dorada. O sea... Ya está, hemos ganado, ¿no? Hay una máquina de eso, del tarot o de la adivinanza. Hay una máquina de donación. Podría entrar ahí realmente. No importa, ¿vale? No importa que hayamos perdido estadística. Ahora lo recuperaremos. Bueno, cambia la wave completamente. Hace más consistente el tema de las oleadas. De los enemigos, por cierto. Son más... ¿Cómo decirlo? Que tiene más sentido las wave. Algunos enemigos de ciertos pisos aparecían antes y viceversa, ¿no? Ahora, en X piso saldrán solo enemigos y bosses de ese piso. El corazón, por ejemplo, ya no aparece. Eat Life tampoco, lo han quitado. La caca petrificada. Bueno. Vale, por ahora bien, ¿no? Me gusta lo que veo. Ya no aparecen troll bombs en las waves. Dice el mod también que la sala tanto del demonio como de ángel son igual de buenas las dos. Lo que no sé muy bien de qué modo. Quizá haya quitado objetos de... Objetos malos de uno o de otro para intentar equilibrarlo y que ambos ambas salas sean igual de buenas a la hora de buscarlas, porque ya sabéis que en Repentance el meta es salas de ángeles. Pues la verdad que estoy bastante roto, ¿eh? Uy, va. Algunos enemigos que provocaban casi daño instantáneo, como el Blob, que es el que tira láseres, apuesto que si te aparece Blob, te aparezca por abajo, ¿vale? Para que cuando estés arriba no te dispare láseres hacia arriba. Porque normalmente Blob te aparecía aquí y tú estabas aquí y ¡pum! Láser, ¿sabes?
Vale, me llevo una llavecita. ¿Perdón? Ha quitado un pedestal. ¿What? ¿Eso es del mod? Que la habitación dorada... Hostias. Curioso eso, ¿eh? Eso no es bueno. Hombre, a ver, no todo va a ser bueno, ¿no? Supongo que te dará unas cosas a cambio de otras. A Gridier también, o sea, Ultra Grid también lo ha cambiado, le ha reducido la vida. No le ha quitado armadura, pero le ha reducido vida, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Una sola wave de boss? Buenas, Herier. Ah, vale. Te da tiempo a terminarla y no se activa. Eso está bien. Eso me gusta, ¿eh? Eso realmente me gusta. Vale, voy a entrar aquí ahora. Ah, dice que las salas secretas... Me he muerto. Me acaba de matar la Troll Bomb. Me acaba de matar la Troll Bomb. Lo habéis visto, ¿no? Desagrada esto. El potato peeler no me desagrada. Ta-tan, tin, tan, tan. Coño, ¿quieres cogerlo, hijo? Vale, pues nada, volveremos a intentar. Es una pena, he perdido eso. O sea, me ha matado la Troll Bomb. Qué pasada. Bueno, volvemos a intentarlo. Me apena mucho porque tenía el trinket de la bombilla dorada. Chaval, dorada. Vale, quiero ir a por esto, ¿vale? Para poder coger otra vida con el potato peeler. ¿Puedo quitarme uno de estos? No, solo vida roja, ¿no? Vale. Pues eso, que las salas secretas dice que ahora valen mucho la pena buscarlas. ¡Oh! Me vuelve a subir el tier delay si lo vuelvo a activar. En la misma sala. ¡Ole! Job está roto, ¿no? ¿Lo puedo volver a activar? Job está roto en grid. O sea, ¿qué importa tener poco daño, sabes? Cuando tienes 13 de tier delay en el primer piso. Grande, Job. Qué locura. Oye, esto es una locura, ¿no? Ah, no, se va a volver a activar. Bueno, no te muevas así tampoco, ¿eh? Vale, pues sí que se activa, sí que se activa. Pensé que no se activaba. ¿Será que lo pulsé sin querer? Muy posiblemente lo haya pulsado sin querer. Tuve que haber terminado la esta, ¿no? El Super Meat Boy, ¿lo habíais visto? Venga, Meat Boy, máquina. Le falta una transformación más, ¿eh? A Meat Boy. Así que no me puedo llevar el potato peeler, tío, qué pena. No puedo llevar el potato peeler. Uf. No puedo coger nada, me muero.
No puedo coger nada, tío. ¡Qué pena! Technology menos uno es la hostia y pentagrama también es la hostia. No me puedo llevar nada, nada. ¡Ay, qué dolor! No puedo terminar el midboy. Vale, vámonos, no pasa nada. Yo lo empiezo directamente. YOLO. Cuidado. Me carrilea a midboy, eh. Me carrilea, bebé. Me carrilea, eh. Creo que Grid debería darte más monedas cuanto más rápido limpias la wave, ¿sabes? Como idea. Sería un buen cambio. Buenas, Eric. Coño. Venga, midboy, aunque a trabajo. Dale. Poquete. Estoy a una vida, eh. Bien. Coño. Ay. Ole. Mierda. Me muero, ¿eh? Chicos. Vale, está muerto ya. La stairway es increíble. Vaya, la stairway. Pompín, pompín. Vale, ¿qué hay aquí? Black Feather. Más 0,5 por cada objeto maldito, por cada objeto malo. Red Steel no está mal, pero... ¿Me arriesgo? Voy a arriesgarme. Why not? Vale. Tuntín, tuntín, tuntín. Hello Flies. Bastante bien, ¿eh? Son dos Pretty Flies. Necesito algo, ¿eh? Bien. Un poquito de daño y una vida extra. Bien, me sentía muy inseguro, ¿eh? Muy, muy, muy inseguro. Voy a llevar Red Steel y me voy a ir para abajo. Vámonos. Esto es free win, ¿eh? El Red Steel es Jesucristo en este modo de juego. ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? No guardé dinero para esto. ¡Oh! ¡No te creo! Bueno, espérate. El corazón inmaculado tampoco es gran cosa. Me voy a llevar esto. Voy a llevar esto. Hay que guardar dinero, ¿eh? Vale, Maggie's Bow está muy, pero que muy bien. Esto está muy, pero que muy bien. Y empezamos. Estamos rotos, bebé. Pam, pim, pam, pam. Wow.
Joder, es que... 10 de tier delay con 12 de daño. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, ilegal? ¿Dónde vas, ilegal? Coño. ¿Qué cojones es esto? Job's family. Hace aparecer a la mujer de Job y tres familiares que orbitan cerca. La mujer dispara 2 del daño del jugador entre 3. Junior dispara 75. El boy dispara no sé cuánto. What the fuck. La familia de Job. Míralo. Eso está muy bien, ¿eh? Loco, mira la tienda, es gigante. Vale, guardamos algo de dinero para el siguiente piso. Vámonos, chicos. Vámonos. Para la escalera, para el stairway, ¿eh? Job's family. Vale, why not. Prisma angelical. Se viene, ¿eh? Uy, hago menos de 10 daño. Qué bonito, ¿no? Ese spray de colores. Lo que juega. Está rotísimo el libro este, ¿eh? Mierda. Está roto. Vete. El libro está roto. Vaya paliza. Este libro está roto. What? Eden Soul y la estrella de Belén. Voy a la estrella de Belén, básicamente porque no quiero quitarme el libro, ¿vale? Por cierto, como veis, tienen unos nuevos sprites. Que eso los he instalado de la workshop, evidentemente. De un modder español. Bueno, no sé si es español, es Mike, ¿vale? Que lo he incluido también en el grupo de modders del canal de Discord. Que estamos haciendo un mod guapísimo que sugirió alguien en un vídeo. Bueno, ya en días trabajando. Yo me incluyo porque, bueno, yo qué sé, yo no estoy haciendo nada. Yo lo que hago es los vídeos, ya está. Pero ellos están haciendo los sprites de un par de monstruos nuevos, de un objeto. Se están currando que flipas, ¿vale? Pues Mike, el que ha hecho esto, es uno de ellos, si no me equivoco. ¡Oh! Eso está roto. No me gusta mucho. No me gusta mucho realmente, pero está rotillo, ¿eh? Va, me lo voy a llevar. Lo habéis visto, ¿no? Tienes probabilidad de tirar un latigazo. Ahí está. Pues ya estaría, ¿no? Coge eso, bebé. Cógelo. ¡Cógelo! Polifemos con el libro este. Pues ya estaría. Estoy yendo muy rápido también porque estoy cansado y me gustaría irme a la cama. Ahora me gustaría irme a la cama. Círculo de protección. ¿Por qué no? Aquí no puedo entrar, no tengo llavecita.
Booster Pack. Esto es The Carriot, The World. Hanged Man. Venga, Hanged Man me vale. The Empress. Voy a dar esto. Dale, caña, Herier. ¡Pum! Hombre, ya no disparo como antes, ¿sabes? Shit. ¡Guarro! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Demasiados enemigos, ¿no? No me está dando tiempo a matarlos a todos. ¡Loco! ¡Pero es que no me da tiempo a matarlos a todos! ¿Esto está balanceado? ¿Eso está balanceado, coño? Vale, dame esto. Dame esto. Y dame eso también. ¿Eso está balanceado? Pregunto, ¿eh? Qué rica la estrella de Belén, papito. Bueno, guarro. Lo veo, ¿eh? Vale, good. Coño, Abadón. 1,5 de daño, velocidad, fierce tears, convert all red heart containing to black hearts. No merece la pena. Tengo ya bastante daño, Papar purra pusa. Lo que me gustaría que salieran es consumibles, bombas, llaves, cosas así. Estaría guapo, ¿sabes? En lugar de tanta moneda. No tengo suficiente dinero para subir aquí. Bueno, no está mal. Me lo va a llevar, why not. Cubo de rot. No sé cuánto. No sé qué y no sé cuánto. Bueno, hijo. Voy rotillo, ¿no? Coño. Quita. Mira, el blob, lo que decía al principio, que el blob ahora aparece aparece abajo, ¿sabes? Ya no te aparece encima, para que no sea injusto. Otra vez, demonios. Vale, dame Lupus Cobalt. Pórtate bien. Está guapo que el latigazo atraiga también los pedestales, tío. Eso está guay. Necesito llaves. Me llevo 4 monedicas. 4 llaves, perdón. Vale. Porque supuestamente abajo. Voy a llevar esta carta también, a ver qué es. The Carriot, no está nada mal. Supuestamente abajo hay 4. Ahora hay 4 cofres dorados. Vale. Está la stairway. Mira, los cofres.
Oh, bueno. Vale, da igual. Pam, 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 pam. Bien, un poquito de tier delay. Tun, 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 tun. Ah, vale, que estaba vivo este y apareció más enemigos. Y dije, a ver, ¿hay oleadas aquí o cómo? Hostia, como le baja la vida, ¿no? Me ha caído encima. ¿Eso es legal? Pregunto. Toma, la cara. Creo que hay algo que está evitando daño, ¿no? Con lo que estoy evitando daño. Pues idea mía. Ah, se lo comió, ¿en serio? No me dio tiempo. Ta 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 ta. Bueno, me estás cabreando ya, ¿eh? Pero los activa mucho más rápido. Cuando Ultra Grid va teniendo menos vida, activa eso mucho más rápido. A ver, guarrete. The Chariot. Bueno. Está como ralentizado, ¿no? ¿Ves? Mitigo daño de alguna manera. Y hemos terminado con Job. 5G. Golden Ring. ¿Algo más? He desbloqueado dos cosas. Golden Ring y el 5G. 100% de probabilidad que se rompiera la máquina. ¿Por qué? Bueno, hemos hecho casi una speedrun. ¿Podríamos hacerlo con Tainted? A ver. ¿Cómo es con Tainted? Me falta también esto, ¿no? ¿Verdad? Y The Beast. Vale. ¿Cómo es? Bloody Ghost. No me gusta ninguno, ¿eh? Taram. ¡Suplex! Nada, prefiero esto. Hostias, esto va a ser dificilísimo. Porque en cada piso me va a quitar un montón de corazones, ¿no? De objetos, perdón. Buenas, Herier. Coño. No cojo a nadie. Soy malardo, ¿eh? Toma. Me pasa mucho con el suplex eso, ¿eh? Que no consigo agarrarle. Me pone a melee y me dan. Dan, dan.
puedo morir, ¿eh? Que no os extrañe. Toma, tonto. ¡Pam! Toma. ¡Ah! Hubiese muerto ahí, ¿eh? Con ese toque de la araña. Ha muerto. Porque lo que me queda es un corazón podrido. Y con el corazón podrido me muero de un hit. ¡Ole! Dios. Pues voy a tener que coger. ¡No hay llaves! Ah, vale, joder, no lo había visto. Esto y esto. The Body y Bloody Ghost. Vale, me quedo esto, cojo esto. Qué guapo está el suplex, eh. Tremendo objeto, tío. Toma. Vaya, doye te he hecho, ¿no? ¿Bobo? ¡Ah! Me pasa mucho eso, ¿eh? Que fallo, tío. Fallo el agarre. ¡Ven aquí! Pero claro, luego... Luego viene y te mete una hostia por la cara. El cabrón. ¡Ven aquí! ¡Qué roto está el suplex, tío! Vale, ahí no voy a entrar. Me voy a llevar un corazoncito. Y me voy a llevar otra llave, ¿vale? Vámonos. Cojonudo el suplex. A ver, ¿qué me quitas? No me quites Binky, por lo que más quieras. Y el suplex. Brittle Bones. Bloodshot Eye. Midnight Snack. Venas varicosas. A ver, Brittle Bones es la hostia, ¿vale? Vale, maravilloso. Vale, pégame. 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 Y pégame. Vale. 6 y pico de tier delay, perfecto. Ahora hay que aumentar el daño, como sea. Pero claro, si me quita Brittle Bones, pierdo esto, ¿no? Tío, el suplex me estaba carrileando. Llévate Binky, pero dame el suplex. Vaya por Dios. Madre mía, y podría tener más tier delay, ¿eh? Si rompo esos de hueso que tengo. Podría tener aún más tier delay. No puedo llevar. Dios, cómo me muevo. Socorro. Si estos me sueltan corazón de alma.
Igual me quito un corazón de hueso más, eh. Brittle Bones es increíble. Me parece un objetazo, tío. No me han soltado nada. ¿Qué es esta sala? Tuve que haberme arriesgado y coger alguno, ¿sabes? Con el custodia. Espera. A ver si por un casual encontramos alguna sala secreta. ¡Ahí va! ¿Y esa roca marcada? Vale, pues, espera un momento. Ahí está, más tier delay, cojonudo. Ahí entré, no sé cuánto. ¡Bien! No me quites Godhead, ni me quites Brittle Bones. Bloody Ghost, Brittle Bones. Tío, es que me está quitando todo lo mejor. Bueno, pues Custodia, Infamy. Qué putada, tío. Ruger Semen es muy bueno, ¿eh? La Crystal Key. Jeringas. Efectos de jeringas, me lo va a quedar, ¿eh? ¿Qué va si hago así? Mira, daño. Todo el tier delay, he perdido muchísimo. Qué rabia, ¿eh? Claro, me tuve que haber quedado Brittle Bones con custodia, pero... ¿cómo lo sabía? Si era... era interrogante, ¿sabes? Te parto la cara, bebé. Toma. Te humillo. Y un corazón negro. Genial. Vale. ¿No se transforma la araña esta? O sea, ¿no cambia de forma? Qué raro. ¡Ah! ¡Ey! Los Rock Jobs Racks. Vale, está muy bien. Volar, todo lo que tú quieras. No quiero abusar del custodia tampoco, ¿eh? Aquí que tengo. Go Deeper, el mechero. A ver, podemos meter un restock, ¿no? No hay nada aquí que me interese. Bueno, me interesa esto. Esto. El Marrow. Pero el Marrow ya no me vale con el corazón de hueso, tío. O sea, con el Brittle Bones habría sido la hostia. No. Una de estas, una de estas. Otro de estos, me piro. Pues me gusta el rediseño de Gridiar, ¿eh? El rework, me gusta bastante. Se nota mucho más sencilla. Las oleas son súper menos injustas. ¿Qué me ha quitado? El Bloodshot, las canicas. Perfecto, llévatelo, me da igual. Capricornio, podemos tirar un custodia. Nah.
¡Qué bueno, qué bueno! Capricornio Super Meat Boy Fan, increíble. Espérate, vamos a aprovechar el boost de Tier Delay de las Job Racks. Falta daño, pero tiramos tantas lágrimas que se compensa, ¿sabes? Vamos que si sí se compensa. Vamos que si sí se compensa. Madre mía. Vamos que si sí se compensa, ¿no? Por Dios. Vamos que si sí se compensa. Espérate, espérate, un momento. Capricornio y Ambrosía. Ambrosía me lo voy a quedar. Capricornio. Perfecto. Y esto lo voy a romper. Capricornio no, bueno, las alas esas. La Stairway. Y esto. Vamos. Nos acabamos de romper. Es que este personaje, tío. Este personaje empieza muy abajo, ¿vale? O sea, el personaje empieza muy abajo, pero escala muy deprisa. ¿Y el afán de invertida que hacía? Hace aparecer. Quita, no veo. Dos corazones de hueso. Manténlo ahí. Bueno, a ver qué me quitas ahora. Quítame la Stairway, llévatela. Las vendas. Qué pena las vendas. Y el objeto que acabo de coger. Y más tier delay. Vale, me acaban de putear lo más grande. Esto. Eden Soul. Vale, también me lo voy a llevar. Herradura. Esto es vida. El tarot. Los T-Blood es buenísimo. Esto no. Vale, esto también. A pelear. Con Ambrosía, Godhead. Bueno, soy una bestia parda. Soy un ángel caído del cielo buscando venganza. Soy el anticristo ahora mismo, ¿eh? Au. Que tiembla hasta la pantalla, ¿lo veis? Eden Soul cargado ya, ¿eh? No puedo coger nada aquí. Soy el anticristo. Azazel, Algis. Algis estaría muy bien, ¿no? Tira esto aquí, me da exactamente igual. Esto aquí también. Oh, qué malos objetos. Sulfur. Demon Baby. Y eso está muy bien. Bueno, Sulfur no está tan mal, ¿eh? Cuidado. Sulfur no está tan mal, ¿eh? Cuidado. Con lo que tenemos de... ¿Qué me quitas, por favor? Ten piedad. Robot Baby. Infamy. Joder, y el orbe, tío. Esto es una porquería, no lo quiero. Vida, caja de Pandora. La máquina esta, donación. Joder. Ah, el Brimstone anula el... Ah, no, no, no. Yo dije, ¿el Brimstone anula la Ambrosía? No. Soy la muerte, ¿eh? También es bastante jocoso que el Brimstone active Holy Shot, ¿sabes? Es jocoso. ¡Hostias! Las venas varicosas. Si me pegan, descarga de poder. Scorched Air, materia roja. No me gusta nada de esto, ¿eh?
Nah, no me gusta nada. Ah, no puedo abrir eso. Bueno, da igual, no importa. Si tenemos algis ahora. Y podía haber activado un doble brimstone, Me va a llevar estigmata, why not. No, no me ha cogido nada aquí. La urna y la jelly bean esta. Nah, no quiero nada, ¿no? Voy a activarlo aquí. Porque con este tío voy a utilizar las lágrimas de Godhead. No me ha cogido la mano en este piso. Las venas varicosas con el brimstone fue la hostia, ¡Ahí va! Vale. El cupón no vale para nada. Bueno, te controlas, bobo. Tengo eutanasia. Tengo el efecto de la eutanasia. Claro que sí, crack. Más vida, ¿en serio? Joder, las absorbe súper rápido. No me da tiempo de romperlas todas. Vale. Facilito, ¿no? Au. ¡Qué caos! Au. Vale, me da igual si me pega. Algis. Soy inmortal, bobo. Ven aquí. Facilito. ¿Qué desbloqueamos? Forsaken Calice. Guay. Pues con este solo nos falta The Beast, perdón, Mother. Con Tainted Job solo nos falta Mother. Estoy contento, Pues tío, me ha encantado el mod. La verdad, se nota mucho más fresco, ¿sabes? El modo Grit. Las oleadas son mucho más balanceadas. No se nota nada lo injusto. También porque vamos muy rotos con los dos personajes, Muy, muy rotos. Y no sé, en definitiva me ha gustado. Las tiendas tienen más chicha. No hemos visto ninguna sala secreta, es una pena. Y cierto que Gridier también se nota mucho más ajustado. Tiene menos vida, ¿vale? Mantiene la armadura, pero tiene un poquito menos vida. Y eso se nota bastante. Así que nada, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el mod? He ido un poco a lo YOLO, un poco a lo loco. Pero bueno, yo creo que como entretenimiento, por echarnos unos loles aquí, está guay, tío. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Recuerda dejar un like, un suscríbete. Estoy muy cansado, gente. Son las 12 de la noche casi. Me voy a la cama. Chao.